gustos por las plantas. El día de hoy nos vamos a ir a un evento de cactus. No es de cactus como tal, pero va a haber una parte de cactus. Estamos hablando del Festival de las Flores de Ajapuzco en el Estado de México. Y bueno, pues es temprano, ya nos vamos. Estamos aquí un ratito esperando a visitarnos. Realmente no se los habíamos mencionado, pero pues vamos a ir a algunos eventos. Para cuando vean este video ya va a haber sido el evento. Va a tener una semana. Ahora, la semana que se va a subir este video, hay otro evento de la Asociación de Productores de Cactáceas. Este va a ser en Xochimilco. Investíguenlo o mándenos mensaje a la página para compartir la información. ¿Vale? Ya que si nos vamos a alargar. Y bueno, entonces les vamos a enseñar un poquito de lo que vamos a ver por allá. Y bueno amigos, pues nuestro camino comenzó en Tultitlán, en el Estado de México, por lo cual pues bueno, agarramos camino por el circuito exterior mexiquense, pagando aproximadamente unos 250 pesos de casetas para llegar alrededor de, en el tiempo de hora y media más o menos de camino fue lo que nos hicimos. Fue algo pues bastante rápido para llegar hasta allá y así fue como llegamos a el pueblo de Ajapuzco, el poblado de Ajapuzco, el municipio, para dar ahora sí que inicio a nuestra travesía por esta exposición. Llegamos al pabellón de cactáceas, a pesar de que había pues bueno otros pabellones como el de flores, el gastronómico y el de artesanías, nosotros le dimos vital importancia a este pabellón, que fue como tal de cactáceas y suculentas, y pudimos observar a varios productores que llevaban plantas muy buenas. Vean este conófito, muy bonito, ya muy grande. Las plantas oscilaban bastante en los precios, y pues bueno, eso también fue un plus, ¿no? Había plantas muy bonitas a muy buenos precios. Tenemos aquí a los expositores de Teotli, que llevaban plantas muy buenas también. Vean, diversidad de cactus, de suculentas. Aquí tenemos más cactáceas. Fueron varios expositores muy importantes. Vean algunas plantas florecidas como esos telocactus. Tenemos aquí muy buenas plantas y a precios muy accesibles para el público en general. Cabe mencionar que probablemente este pabellón es el más visitado dentro de la Feria de Ajapuzco, porque Ajapuzco se ha venido destacando por ser un gran productor de cactáceas y de excelente calidad. ¿Vale? También aquí tenemos algunas suculentas africanas, no puede faltar, de el expositor, el señor Roberto Garay, de Sosobley. Hay diversidad de jawortias, litops, conophyton, en tamaños pequeños y un poco más grandes también, oscilando los precios entre los 100 y de ahí para arriba, probablemente hasta los 1000 pesos. Vean, tenemos plantas desde 20 pesos, 50 pesos, 30 pesos. Esto fue algo de lo que se alcanzó a ver en este Festival de las Flores de Ajapuzco. Muy bonito, el ambiente excelente también. Y pues diversidad de plantas a muy buenos precios. ¿Vale? Hubo inclusive talleres de injertos y de cuidado de plantas. Se habló acerca de la importancia de las plantas desérticas de diferentes partes de México. Y bueno, pues aquí seguimos dándoles una muestra de las plantas que se pueden encontrar a la venta en este lugar. Artesanías, incluso también se vendieron este tipo de accesorios para las mujeres. También con relación a las cactáceas. Vean, aquí tenemos más plantitas. Realmente fueron bastantes productores con cosas muy interesantes. Ya les mostraremos algunas cositas que compramos nosotros también ahí. Bueno, vamos a dejarlos con este último segmento ya de las imágenes de las plantas.
por último, como parte de esta exposición, pues bueno, nos encontramos con una personalidad de aquellas en el mundo cactusero. Nos encontramos con el señor Raúl de la Torre, del canal Compadrino Cactus. No podíamos desaprovechar para tomarnos una fotografía con él. Vayan a su canal y salúdenlo de parte de Locos por las Plantas. También les va a enseñar mucho sobre cactáceas. Les va a dar mucho, mucho conocimiento. Y miren, pues esto fue lo que nos compramos en esta ocasión en la exposición de Ajapuzco. Este par de echeverias coloratas de dos tamaños diferentes. Vamos a dejarlas un poquito. Vean esos colores muy bonitos. En esta ocasión ya no compramos tanto, sino compramos lo que más nos gustó. Entonces miren esta echeveria colorata chiquita. Esta tiene, me gustó, 100 pesos, 5 dólares. Y son estos 7 dólares. Nos compramos también esta planta, que parece ser no muy especial, ¿no? Estamos hablando de una Jarricia husverti. ¿Por qué nos compramos esta planta? No es porque vaya a florecer, eso ya es un plus. Vamos a ver su flor en el video seguramente de las floraciones del mes de abril. Pero la compramos porque la Jarricia husverti como tal es un porte injerto muy bueno y muy valorado. Entonces vamos a comenzar a reproducirla y a crecerla para usarla como porta injertos. Así que la compramos como puerco para el matadero. Pero bueno, vamos a dejar algunas también solitas y a ver qué tal nos va, ¿vale? Sin injertarlas. Y esto fue lo que nos compramos. Esta nos costó 350 pesos, alrededor de unos 17 dólares, 17, 18 dólares. Y pues también está muy bien, ya va a florecer, miren, ¿vale? Esto fue lo que nos compramos. Hasta aquí el video en esta ocasión. Nos vemos en un siguiente video de Locos por las Plantas. No olviden seguirnos en redes sociales y suscribirse al canal. Acuérdense que esta semana hay exposición en Xochimilco de la Asociación de Productores de Cactáceas. Entonces, bueno, nos vemos por ahí.